Vamos al tema. Propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo introduce cambios en la elección del Procurador General y de reducción de diputados. El Poder Ejecutivo ha presentado un anteproyecto de ley de reforma constitucional que propone cambios significativos en la elección y ratificación del Procurador General de la República, así como en la composición de la Cámara de Diputados. Según la propuesta, el Procurador General será inamovible por un periodo de 2 años y podrá ser ratificado por el Congreso Nacional de la Magistratura. Congreso Nacional de la Magistratura, tantas veces como se considere necesario. A diferencia del proceso actual, el procurador no será escogido a partir de ternas, sino por recomendación directa del presidente de la República. Además, el candidato deberá ser una persona ajena a la vida política durante los 5 años previos a su elección. Otro aspecto relevante de la reforma es la reducción de la cantidad de diputados en la Cámara Baja que entraría en vigor en el 2028. El presidente Luis Abinader propone modificar el artículo 81 de la Constitución para reducir el número de diputados a 137, lo que significaría una disminución de 53 escaños. Abinader considera que esta medida mejoraría la dinámica legislativa y que la reducción se haría efectiva a partir de las elecciones congresuales del 2028. Sí, ahí está. El anteproyecto también plantea la unificación de las elecciones en el año 2032 como parte de una serie de reformas estructurales presentadas por el mandatario en una carta dirigida al presidente del Senado de la República, por donde se introduce la reforma. Ahí están las imágenes, ahí está Antoliano Peralta. Lo veo más blanco y con más gordo. Más gordo. Ahí está Antoliano, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se ha dedicado a comer, no a estudiar el derecho. Qué barbaridad. Debería dedicar, los médicos como el abogado tienen la obligación de cultivarse cada día. Sí, señores. Y en la forma que lo plantean, a mí me da pena como que no trae dinero. Señores, vamos a la pregunta del día. Sí, la que arranque de una vez. Ansioso. No, yo lo voy a dejar. ¿Qué opina usted sobre propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo que introduce cambios en la elección del Procurador General y reducción de diputados? 829-451 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la modificación constitucional que introduce el presidente de la República? Francis, adelante. Miren, me escuchaban murmurar. Sí. Mientras tú leías, y yo decía que un consultor jurídico debe de tener una capacidad lógica de análisis jurídico, porque su responsabilidad es ayudar a conducir jurídicamente los destinos del Estado en manos de quien se encuentre, es decir, a quien le corresponde. En este caso es Luis Abinader. A mí me preocupa mucho que Luis Abinader se ha introducido a hacer una reforma, y siento que las palabras de motivación carecen de profundidad y de análisis, y sobre todo carecen de un concepto lógico, porque no solamente es que está introducida la propuesta de reforma, lo primero que se introduce es la ley de necesidad de reforma, que es la que se solicita para que el Congreso, la Asamblea, lo establezca. Ellos se conviertan en asamblea revisora. Y siguen insistiendo en una reforma como si fuera una prioridad estatal que vaya a extrapolar la satisfacción que tenemos o lo que hemos dado el voto para que Luis vuelva en un segundo periodo. Hay un aspecto que me da pena y es ese, la falta de un contenido lógico y preciso del por qué solicitar la ley de necesidad de reforma.
ni siquiera los medios lo plantean de esta forma. Introducción de la reforma. Cuando eso tiene un requisito, que es solicitar la ley que introniza la reforma. Es decir, que le da condición, que la justifica. Y nadie habla de eso. ¿En qué país estamos? Y me da pena que Luis lo socialice en sus semanales como si tuviera el verdadero, la verdadera conciencia. Y para mí le falta un poquito, porque no me ha convencido, no me han convencido ninguno los colaboradores. Y eso me preocupa porque yo soy uno más de los que le dimos el voto. Por primera vez estoy votando fuera de las condiciones de mi partido. Bueno, mi partido fue que me introdujo a votar por Luis. Y lo hemos considerado como tal. Pero en esta etapa, siendo yo abogado, conocedor de la Constitución, conocedor del procedimiento, es lógico que yo haga mi opinión y esté un tanto desconcertado en la forma que se ha querido y por lo que se promueve una reforma. Señores, miren, he dicho que la propia Constitución trae consigo los candados para que cualquier gobernante tenga a bien de sintonizar con el sentir del legislador revisor de entonces. La reforma del 10 no fue una reforma que se puede calificar conjuntamente con esta ni con ninguna más, aparte de la del 63, 66, porque verdaderamente, y a quien lo quiera regatear, yo lo desafío a que lo discutamos en cualquier escenario, si no es así. Óigame que estoy convencido de que fue una verdadera reforma. Y esa introdujo unas instituciones que los legisladores de entonces hasta la fecha han sido irresponsables, al punto que el Constitucional le ha mandado una recomendación de que cumplan con la Constitución haciendo lo que deben hacer, que es la ley de referéndum y plebiscito. Sin esa reforma, con estos contenidos que son normas orgánicas, no son simples normas constitucionales, requiere del voto aprobatorio de la sociedad, que dice ser el preámbulo que reside en el pueblo. Entonces, no estamos en un momento constitucionalizado. Estamos en un momento político de constitución y eso a mí me preocupa. No sé a ustedes, yo puedo estar muy alegre con el gobierno, muy esto, pero no puedo callarlo. Y tengo que hacer la advertencia a los mismos diputados, a los mismos congresistas. Los que están repitiendo tienen un poquito más de experiencia. Ahora, los que llegan solamente con el entusiasmo de complacer lo que dijo Antoliano, está propuesta, la ha introducido, esa es la que quiere el presidente y no se le puede modificar nada. Ni una coma. Eso es peligroso. So pena, dijo el presidente. So pena. Eso es peligroso. Porque la propia Constitución protege al legislador y le dice que usted no puede, ni por presidente, ni por presión de votante, hacer en el Congreso lo que diga un sector o el propio presidente. Bien. Entonces, a partir de ahí, la propuesta de reforma para mí es infructuosa, porque bien, también lo que contiene, y es verdad, aquí tengo que reconocer a Leonel su conocimiento, y es el maestro de la reforma, confunden lo que es el Ministerio Público con el Procurador General de la República, y además deja entrever que el problema está en la elección. Sí. Vamos, y no a, es así. Vamos a continuar. Yerian, adelante. Bien, miren, en el tiempo que uno tiene aquí, se hace difícil poder analizar la propuesta, ¿verdad? Introducirlo, desarrollarlo y concluirlo. Es un poquito complicado. Pero bien, vamos a iniciar de manera directa. El presidente plantea varios aspectos. Yo creo, anoche cuando revisaba todo esto, analizaba,
Así como se ha planteado el síndrome de la mujer maltratada de Leonel Walker, el síndrome del emperador de Garrido, el síndrome del niño maltratado, el síndrome de Estocolmo, yo creo que aquí en la República Dominicana hay varios síndromes también en el área de la política. Primero, el síndrome de la reelección. Ningún presidente se ha resistido al síndrome de la reelección. Ninguno. Porque aunque tú estés habilitado o no, no es necesario, o sea, no es obligatorio tú reelegirte o repostularte. Y luego, otro síndrome, que es el síndrome del modificador constitucional. Todos los presidentes que llegan ahí le quieren poner la mano a la Constitución, la que juraron respetar, porque ellos juran. Todos, o sea, todos los presidentes. Menos Leonel. No, Leonel la modificó en el 10. Sí, pero la modificó en el sentido positivo. Ajá, pero la modificó. O sea, cuando analizamos. Lo que modifican básicamente es a su favor. Sí, claro. Para allá vamos, mira. La modificó Balaguer la vez que quiso. De hecho, lo decía, que es un pedazo de papel. La modificó Hipólito. La modificó Leonel. La modificó Danilo, que fue la peor modificación, la del 15. Y la de Hipólito. Ahora dentro de la de Danilo. Era Danilo. Exacto, era Danilo. La peor modificación. Un artículo para el tema de beneficiarse. Entonces, respecto de la modificación del 10, obviamente. Cuando tú hables de impunidad, habla de Danilo. Obviamente, el tema de la modificación del 10 fue la mejor. Solamente con decir que ahí se incluyó. El Tribunal Constitucional ya. No le busquen otra cosa. Porque la República Dominicana es otra a partir del Tribunal Constitucional. Eso no hay ni que hablar. Y la participación social. No, pero eso te digo para citarte un ejemplo, porque duraríamos horas hablando de la modificación de 2010. Ahora bien, plantea el presidente Luis Abinader una modificación al artículo 81 para bajar los diputados de 168 a 110. Una baja de 53 diputados, pero entonces en el 2, en el numeral 2, te sube a 20 los diputados nacionales que no son elegidos. Ese es por dedo. Te lo sube de 5 a 20. Es una violación a la propia. Pero, ¿qué se busca con eso? Pues si usted está bajando, bájelo todo. Manténgalo en 5 como está. Tengo una duda. Lo quiere subir a 15. ¿Esos diputados entran como asambleístas constitucionales? Eso que actualmente los nacionales. Sí, son todos porque fueron parte del Congreso. Son todos. Entonces, ahí te dicen, estos 15, tenía yo esa laguna. Estos 20, y oigan cuál es la propuesta, 20 laguna. Diputados y diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente por partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido o que hubiesen no menos del 1%. Pero venga acá, es que no, que si la gente no votó por usted, es que no. Pero bien, ese es otro aspecto. En el artículo 166. Pero ese es el caramelito para hacer que lo apoye. Claro. Los partidos pequeños en contra. Claro, porque la gente se emociona y dice, claro. ¡Wow! Y indirectamente publicaron en los medios 1,000,000,000 de pesos en ahorro. No, yo soy diputado. Pero bien, de una vez. Fiesta, miren, el artículo 166 el cambio espírico, solamente cambia el término de procurador de la administración pública por abogado abogado general de la administración pública. Eso disparate, pero bien. Tiene sentido. Hay una diferencia en el artículo 167, que la Constitución dice que a este procurador, me refiero al procurador administrativo, no al general, lo designa el presidente. Aquí te lo deja para la ley, como que te lo dejan vivo. Vamos a ver quién lo va a designar después. Entre al Ministerio Público hay un cambio que no sé si la gente lo ha notado. ¿Qué dice el artículo 169? Esto sí es delicado. Miren, dice el artículo 169 actualmente, por eso decía que es muy difícil el tiempo. Miren, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad. ¿Oyeron bien? Política de Estado contra la criminalidad. No es Ministerio de Policía ni nada de eso. No es Ministerio Público. Dice este artículo en la propuesta del presidente, míralo aquí, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal. Es otra cosa. O sea, pero ese es lo único que tiene lógica dentro de ese proyecto. Pero está bien, pero yo tengo que plantear.
una institución como el Ministerio Público no puede aplicar políticas. No debería. ¿Por qué? No debería. Porque quien debe hacerlo es el Ejecutivo, porque maneja todos los ministerios. Pero tiene que explicarle. Y todos los ministerios intervienen en esas políticas. Pero tiene que explicarle al pueblo cuál es el cambio, qué es lo que significa, cómo va a beneficiar a la población y quién se va a encargar de esa política de Estado. Bien. Entonces, esto es larguísimo. Miren, dice. Con relación no hay al... tiempo para sí, es difícil. Podríamos hacerle una oferta a la producción, y es hacer un programa de mañana especial con un par de invitados incluso sobre esta reforma. Claro. Y no tomamos un tiempo sí. Que nos dé. Un punto que no han abordado es el tema de la unificación de las elecciones. Uh-huh, sí. Sí. Desde el punto de vista legal, vamos a decir, o de la ley. Permítame concluir esta parte, que es importante. Público, mira, dice aquí que el 171 es con relación a la designación del Procurador General de la República. Escuchen bien. Dice el 171 que lo designa directamente el presidente. Aquí dice, al inicio de su mandato constitucional, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designado Procurador General de la República. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Siempre va a ser el presidente quien lo designe. Pero bueno, llega al Consejo Nacional de la Magistratura y ellos lo aprueban o no, pero siempre va a ser una persona que la designe el presidente. Es decir, no hay diferencia. Y esto es peligroso. La inamovilidad por 2 años. Y luego ser ratificado. Sí. Eso es peligroso porque como que condiciona mucho al procurador a, si no te porta bien conmigo, te quito los dos años. Eso es peligroso. Es que en conclusión, como está, déjenlo así. Y es verdad, no lo jodan. Luis Abinader confunde Ministerio Público con Procurador. Leonel en su artículo lo explicaba y es cierto. Una cosa es el Ministerio Público, otra cosa es el Procurador. Mira, yo hice un comentario aquí la semana pasada con relación a la reforma. Y el tema es que no se han dado cuenta, la gente no se ha dado cuenta, y los que no se han dado cuenta son precisamente los ministerios públicos, de que quieren destruir, desbaratar la institución. Sí. O sea, quieren hacer los cambios para poder controlar, aún desde fuera, la institución del Ministerio Público. Y en la forma porque que se comportan viendo, políticamente, se están viendo, son abusadorcitos. Se están viendo en el espejo del PLD. Sí, pero que el PLD no pudo hacer grande... No, yo digo en el espejo de ahora. En el de ahora. Ya. En el espejo de la persecución. Porque piensan, oye, ahorita vamos a tener el mismo problema que esta gente y vamos a caer todos presos. ¿Tú entiendes? Porque aquí hay pero gente... Eso no debe ser el problema porque Luis ha demostrado que quiere intronizar en el Estado y en la conciencia social que desde el Estado... ¿Y tú crees que a Luis lo van a tocar? Oye, admitible. ¿Tú crees que a Luis lo van a tocar? No. Vamos a ponernos en el escenario próximo, fuera del poder. ¿Tú crees que lo van a tocar? Pero no tocaron a Danilo, que es un bandido. No tocaron a Danilo, a Luis menos. Porque Nada más faltó que apareciera él mismo negociando con el gobierno. Exactamente. O sea, él mismo comprándole al gobierno o vendiéndole al gobierno. Y pues con todo y eso no lo tocaron. El cuñado, el hermano. Luis no tiene temores en ese sentido. Lo que sí tienen son la gente diablo, que están que alrededor. Pero es verdad. Óigame. ¿Cómo fue que tú dices? Solamente faltó que el mismo Danilo le vendiera o le comprara a su propio gobierno. Porque estaba el hermano. Ay, hombre. No, pero miren. Casi le daba es un hecho no controvertido que su hermano era el que suplía prácticamente el Estado, porque él lo dice, sí, claro. Yo le vendía esto, yo vendía, claro. Vendía hasta pincho. Sí. Y entonces el cuñado, que es el esposo de el hermano de Candy, no sé, entonces también suplía las millones la EDE. Pero fíjense que eso no lo tocaron a los hermanos de Candy, no lo tocaron. No hay que ver, lo interrogaron. No, sí. Ya la justicia que se encarga de esa parte. Sí, lo interrogaron, lo citaron, pero como que eso se paró ahí, parece que hubo porque algunas llamadas tenía telefónicas. Una empresita del 2007, todavía no estaba ahí y el hermano aparecía con 2012 para acá. Bueno. Era la diferencia. Bueno. Señores, miren, lo que pasa que es muy cuando tú tocas algo sutil, algo que tiene historia, algo que tiene filosofía, que su existencia profundiza en la vida humana, cuando tú lo tocas sin ese conocimiento, tú haces un desastre. Es como acariciar una hermosa mujer teniendo las manos llenas de callos, rugosas. ¿Cómo así? Claro. Rústico. ¿Qué es esto?
Tú lo que haces es un daño. Entonces eso está pasando con la Constitución. Y al final lo que lo ve es sangre. No, señor, sí, no escuches. Sí, porque no ha rascado la piel, señor, de una mujer. Miren, señores. Miren, señores. Esto fue bueno. Este filósofo era idiota. Oigan, señores. La historia y la filosofía que adorna el Ministerio Público es profunda, no viene de ahora. Tiene que ver con un proceso que dio la humanidad cuando desaparecen los reyes. Si la mamá de Luis Abinader estuviera bien para que lo aconseje, porque no le él lo están llevando. Cuando, va a pasar, cuando pasamos de los reyes, de la corona, pasamos de la corona a la representación popular, pasamos a darle al pueblo el derecho de elegir y ser elegido. Eso viene de ahí. Y tiene de alguna manera una historia que toca la antigua, en el sentido de que el Ministerio Público, la historia del Ministerio Público viene de los consejeros del rey, conseiller du roi, que eran aquellos abogados, aquella gente de conocimiento, gente brillante que le decía hay que hacer esto o aquello en este caso, porque los reyes no sabían de nada y de lo menos que sabían eran de derecho. Y tenían unos consejeros y de ahí es que viene. Lo que quiere decir que el Ministerio Público nació en el Ejecutivo y debería seguir en el Ejecutivo. Claro. Y yo le voy a decir una cosa. Son los abogados con condiciones que han vivido en esencia lo penal. Claro. Para poner señores, un caso. Señores, si usted se pone a analizar, hay dos llaves en el Ministerio Público que son las que van a evitar la clase política con su desmane y su quererlo todo y su querer meter la mano en todo y dañarlo todo se introduzca en el Ministerio Público. Primero, un Consejo Superior del Ministerio Público capaz de parar desmanes en el Ministerio Público. O sea, es decir, que no sea un cheque en blanco como lo han sido la mayoría de los consejos que hemos tenido. Gente incapaz de decirle al procurador, no, eso no se puede hacer. Y yo no voy a firmar eso por tales y tales razones. Pero no lo hay. Son todos unos atlátares del Ministerio Público de turno. Y así ha sido durante toda su vida. Y se lo dice son alguien. Son borregos. Se pasó 24 años en el Ministerio Público. Son borregos, la mayoría. Y segundo, no, lo abandonaste cuando veíste que era imposible continuar. Imagínate Jean Alain y tú eres loco. Mira, muchachos. Mira, hay un detalle que se ha llamado. Déjame dar el segundo punto para darte paso. El segundo punto es la resiedumbre y la calidad humana. La calidad en términos de honestidad, de capacidad intelectual y de visión del hombre que se elija. Y hagan una lista. Vamos a hacer una lista. Vamos a comenzar con Antonio Rosario. Ustedes saben la calidad de hombre que han sido designados en este país como procuradores generales de la República y que han parado en seco a los presidentes. Virgilio Bello Rosa, me enorgullezco de ser su primo. Sí. Paró a Hipólito y le dijo, no, si usted quiere yo le entrego su cargo. Y se fue. Hay que tener mucha integridad para hacer eso. Pero hablemos de Anay Boní Guerrero Báez, que ese todavía es más viejo. Hablemos de Ramón González Hardy, mi querido padre espiritual. Señor, estamos hablando de que si el presidente quiere... ¿Cómo se llamaba? Antonio Rosario. Ese es el primero que tú me dices. Exacto. Y hay Abel Rodríguez del Orbe. Mi primo. Venga acá, estamos hablando de verdaderos nombres. Si ese individuo, con la resiedumbre y la capacidad y la honestidad que pueda... Ese era el que estaba como consultor jurídico en la propuesta de reforma de 10. Oye, Abelito es un animal de galaxia. Adelante, caballero. Miren, hay dos aspectos, permíteme Carolina, miren, y es al Procurador General de la República, oigan esto, dice que para ser Procurador de la República la persona... No puede haber ocupado puesto directivo en algún partido político. No, eso choca contra la propia Constitución. Eso es una pendeja. ¿Mm? No haber sido candidato. Señores, ser candidato es un derecho fundamental. Usted puede aspirar. Por ejemplo, Guillermo Moreno pudiera ser un buen procurador de la República. Por ejemplo. Mira, Guillermo Moreno, que no es mi santo de... Pero pudiera serlo Vinicio de un partido. Vinicito, por ejemplo. Mira, presidente y fue de un candidato partido. Senador. Político, fue candidato y para la función de procurador usted lo llama
ahí está integrado un profesional para esos fines. Claro. ¿Se puede objetar? No tiene sentido. Mira, y por último, con relación a... ¿Y quién no es político aquí, miren, en este país? Sobre la cláusula Ustedes pétrea. Le callaron la boca a Carolina hoy, miren, ¿qué fue? No, sobre, fue no, no la dejaron miren, hablar. Sobre la cláusula pétrea que establece el artículo 268, la forma de gobierno. Ninguna modificación de la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Le agrega a Luis Abinader que nunca podrá versar sobre la forma de sobre la reelección. Y ahí se mete. No es correcto, porque el pueblo es soberano. Y te voy a dar un dato. Es con voto, aquí no con armas. Una reflexioncita de lo que es el poder constituyente. Y dice, el poder constituyente ha sido definido como la voluntad política creadora del orden, que requiere naturaleza originaria, eficacia y carácter creadora, y como la voluntad originaria, soberana, suprema, directa, que tiene un pueblo para constituir un Estado dándole una personalidad misma y darse la organización. Ahora bien, el pueblo. ¿Y dónde está el referéndum? Ahora, habiendo dicho todo lo que hemos dicho, también hay que establecer que el pueblo le dio el poder a Luis Abinader para que haga lo que él quiera. Así que Abinader, como presidente, no, lo que quiera, no, hay un principio de legalidad que debe de respetar. ¿Qué pasa? Sí, también el principio de legalidad, pero ¿qué pasa? A él se le dio el poder para que él tome las decisiones, sí, y lo tiene. Sí. De manera que cualquier decisión debe de Carolina. Ahora debe de primar el juicio. Obviamente el buen juicio. Es lo que menos va a primar en este proceso. Mira, pero tiene el poder para hacer lo que quiera. Ajá, ok. Sí, adelante, porque tú no has hablado hoy. Me sorprende dos aspectos que planteaba ayer, ya que yo he escuchado mucha gente hablar del tema, expertos del área, y no habían tocado esto del tema de la elección del procurador, que el presidente lo iba a sugerir a esa Suprema. Sí, pantano, al Consejo Nacional, de la Magistratura. Me sorprende. Siempre porque es lo mismo, no tiene sentido. No, pero y de la disminución. Ahí se empantanó la propuesta. Por eso yo dije, no, por eso fue que me callé. Digo, pero ven acá, porque hay algunos sectores que entendíamos, bueno, tú vas a tener, a mí me parecía bien la idea, independientemente de que ustedes como abogados y demás piensen, me parecía bien la elección desde el Consejo de un del procurador, sin la intervención del presidente. Ahora, cuando el presidente sugiere, lo que van a decir, te lo voy a poner fácil. Pero ni siquiera es una terna. O sea, ni siquiera es una terna. No, pero lo de los legisladores, esto es gravísimo. Pero es peor. 20 gente que lo van a elegir por dedo. Oye, señores, una cosa, ¿tú sabes lo que, ha debido de tener como reforma el presidente? Que aquí la unidad legal de la ley 87 sobre seguridad social. 22 minutos, Carolina. Sobre seguridad social, para que el pueblo tenga seguridad social. Tú sabes que no tocan la seguridad social diferente a la del país. Los legisladores tienen seguro internacional. Señores.